El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ha comenzado la jornada en positivo después de acumular 7 días consecutivos en rojo. En concreto, sube un 0,20% hasta los 10.160 puntos. El resto de plazas europeas han abierto divididas, con Londres y París como las más castigadas. En concreto, la bolsa de Francia pierde más de un 1%, mientras que Frankfurt y Milán han abierto con leves ganancias. De vuelta al IBEX 35, ArcelorMittal es la compañía más alcista con una subida superior al 2% por delante de Inditex y Telefónica. En el lado rojo de la tabla, Acerinox es el valor más castigado con una caída cercana al 1%, seguido de Día y Aena, que se deja más de medio punto porcentual. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 115 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas, el euro mantiene el cambio en $1.16 por su parte. En el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent de referencia en Europa se paga a $63.83.